No, no la digamos esperando más. Vea la hora que es, nos citamos a las 8:30, ya van a ser las 10. Entonces no, más bien borremos la del trabajo. ¿Sí qué Pues sí, opinas? pues no es justo. Ella que venga bien tarde. Sí. No, sí, no merece parte del trabajo, entonces empecémoslo a hacer. Bueno, yo estaba pensando desde ayer, yo investigué en internet y vi que eran dos botellas de las iguales. Hagamos de cuenta que son estas. Eran dos botellas de las iguales y se les echan agua y se les pegan las tapas, pero primero se les hace un huequito aquí. Y se les pegan, se pegan y ya lo volteamos, lo agitamos y ya sale un remolino. Pues, como ya no tenemos tanto tiempo, podemos hacer eso. Pues si tienen los materiales ahí, Pues sí, se sí debe será. ser hecho. Entonces, como pueden hacer, es bueno. Pues Sí, pues sí. sí, porque un trabajo para ganar al menos un 3. Pues un tres, un tres. Es Adivinen medio mitad. quién es. Sí, Bonita la hora de llegar. Se me una cosa tan bien. Acá está. Bueno, ya empezamos a hacer el trabajo. Si me escuchara el niño. ¿A qué llegó tarde? Ah, no. Sí, yo te explico el niño. Pues vamos a ver qué trabajo tiene. Con una gaseosa. Sí, así con una gaseosa normal, porque le echamos mentas. Sí, trae las mentas que le pedí. Bueno, es que como todavía no nos habíamos reunido con el equipo, yo no traje nada. ¿Y por qué le pedía materiales si no hemos decidido? Porque sí, yo sé que van a escoger el mío. Explique, pues, rápido, que no tenemos todo el día. Se sacude. No, y con arcilla lo mol. Con arcilla, arcilla, sí, es. Arcilla lo moldeamos. Y queda como un volcán. ¿Qué le pasó? Me podía dejar caer unos días. Otra vez el problema. Sí. Yo no sé por qué es que mi mamá no está. No importa, por favor. Yo ya casi me tengo que ir para el colegio. Yo me quedo aquí sola. Bueno, como la veo, pues tan encantada, entonces entré y miramos a ver. Y yo digo una cosa, ¿usted qué va a saber si nos vamos a sacar un 3? Ah, o sea que sepa. ¿Ya saben qué vamos a Hola. hacer? Sí, creo que el tuyo. El mío. Pues los dos son. Pero yo prefiero este Sí, porque es más no tengo fácil. la Bueno, tarde. entonces ¿No? empecemos No, ¿por a qué? hacer. Si es que no había votado. Entonces empecemos a hacer y ¿Cómo así? No, ya. eso sí no. Ya no tenemos tanto tiempo. Sí, ya la de las 11 ¿Qué? y nos ¿Para qué vamos no a lo las 2 y hicieron? media. ¿Para qué no lo hicimos por la noche? Es ¿Por que qué no llegó a también. las 8:30 cuando lo editamos? Tito, noche. Entonces, no sé qué hacer. Es que tampoco. ¿Por qué no vamos a la sala y vemos entre todos una solución? No sé, me parece como muy maluco contarle las cosas a los demás, pues los problemas de uno. Pero igualmente todos somos amigos y todos vamos a buscar una solución. No. Está bien. Vamos.
Pues es más fácil. Hay otro problema, pero bueno, no es de la tarea, es con Diana. ¿Qué le pasó? Es que ella tiene un problema y ella se fue de la casa. ¿Por qué? Porque la mamá le pega mucho. Y la pega por nada, entonces ella no quería más, entonces por eso se fue. Entonces yo, para ver qué vamos a hacer. Es nuestra amiga y estamos en las buenas y en las malas. Lindo, pues sí. Más tarde terminamos eso. Entonces, vamos a ver. Mañana aquí, si algo me avisa. Ay, no. No, no, no. Bueno, ¿dónde se va a ver? Pero pregunta, mira. Pero ya puedes. Ay, Nati, hola. Hola. ¿Tú sabes algo de Diana? No, ¿por qué? Es que se fue de la casa y Marisol está tan preocupada. ¿Se fue? Sí, y ella se fue hace muchas horas y no sabemos nada de ella, se llevó todo. No, pues yo estaba haciendo aquí una tarea, pero nosotros no hemos sabido nada. ¿Y usted sabe quién puede saber de ella? ¿Quién nos puede dar el número telefónico de donde qué amiguito pudo haber ido? No, es que ya nos tenemos que ir para el colegio. Natalia, ¿quién es? La vecina. Hola, doña Gladys, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Doña Gladys, entre. No, tengo que irme ya, estoy buscando a Diana. Ay, está Diana. Perdida. Se fue de la casa y está la mamá muy preocupada. ¿A Diana? Sí. Yo la he visto por ahí. ¿La has visto por ahí? Por ahí. ¿Por dónde? Por ahí. ¿Dónde? Por ahí. ¿Dónde? Por ahí. ¿Está acá? No, no sé si es. Natalia, ¿está acá? Tal vez no. No, yo no sé ella. Sí, tal vez sí, tal vez no, no sé. Ay, Natalia, me estás diciendo mentiras, con eso no se cuenta. Diana. Perdón. ¿Tú sabes cómo está tu mamá? ¿Tú te has puesto a pensar el sufrimiento de una madre de saber que su hija no sabe dónde está? Pero ya lo que me hizo sufrir a mí, ¿qué? Sí, es verdad. ¿Por qué te fuiste de la casa? Cuéntame. Que ella me pega. Me dice que maldito el día en que me tuvo. Qué vaina. Yo con eso también me voy. ¿Quién no se va? ¿Qué hacemos? Si ya le dice asiento es para que la tuve. Verdad. ¿Y tú no tienes un familiar? ¿Alguien que te pueda cuidar? ¿Y si llamamos a esta entidad que cuida a los niños? No, no. Peor aún. ¿Y si hablamos con tu mamá? No. Nadie cambia de un día para otro. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Yo no la puedo tener. Tampoco con ella. ¿Hablo yo con ella? ¿Eso me aconsejas? Primero, hablese con ella. Pero vamos tú y yo, ¿te parece? Venga, mi amor, yo la protejo. Yo no dejo que le pegue. ¿Sí? Vamos y hablamos con ella. Y si algo, pues te quedas en mi casa esta noche, ¿sí? Mientras resolvemos qué hacer, ¿te parece? Mejor. Ven. Bueno, al menos ya se la llevaron y va a estar bien. ¿Y la tarea? No, ya no nos queda tiempo, ya nos tenemos que ir. Pues la tarea ya la hicimos. Otra es falta.